Iniciamos con las informaciones. Parte de la diáspora haitiana que reside en el país considera que la situación de crisis social y política que vive esa nación no se resolverá con la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Y como nos cuenta Yarilis Calcaño, representantes de la clase política dominicana piden a la comunidad internacional pronunciarse y ayudar al vecino más pobre de América. Haití continúa sumido en una crisis que, vista desde los ojos de los haitianos que viven en la República Dominicana, solo siembra más desesperanza. Desde el pasado 7 de febrero se registran violentas protestas en reclamo de la dimisión del presidente. Sin embargo, no muchos creen que la renuncia de Jovenel Moïse pueda resolver la situación. Si se renuncia en Haití no van a hacer avance, ahí para atrás que va, porque la misma la persona que están haciendo la política va a seguir igual. Sí, él trabaja bien. ¿Y por qué tú crees que son las protestas? La gente, porque mira, aquí, si hay gente aquí tiene hambre siempre, Danilo no tiene la culpa, ¿no? Se trabaja, hay gente ahí que no quiere trabajar. En la noticia yo oigo que está pasando mucha vaina fea en ella, pero yo oigo que él dice que el presidente se va, yo no sé si es verdad. Los manifestantes exigen a Moïse que renuncie por un escándalo que se centra en el Fondo Petrocaribe, en virtud del cual Venezuela suministró petróleo a Haití a precios reducidos y en condiciones crediticias fáciles durante años. Ese cuestionamiento y exigencia de que abandone la presidencia ya ha entrado en la segunda semana, es decir, que es un desbordamiento popular importante que ha sido capaz de mantenerse por más de una semana en las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití. Algunos dirigentes políticos dominicanos que representan provincias fronterizas aseguran que los disturbios en esa nación han impactado sus demarcaciones, afectando el desenvolvimiento de las actividades económicas. Los mismos hacen un llamado para que la comunidad internacional contribuya con la solución de los problemas en Haití. Y estas instituciones que viven de la situación que tiene Haití, y ustedes saben que me refiero a las ONG que viven permanentemente queriendo indilgarle la responsabilidad del problema haitiano al pueblo dominicano, no hacen nada tampoco. Si la comunidad internacional no asume la responsabilidad de ayudar a Haití, Haití le esperan unos días muy tristes y muy negros, más de lo que están viviendo. En toda la franja fronteriza han sido desplegadas más tropas de soldados dominicanos y, según dijo el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, además de estar preparados, están bien equipados para contrarrestar lo que pueda presentarse, dada la situación que vive el vecino país. Yarilis Calcaño, CDN.